nuevo programa. Espero que sea de su agrado y vamos a ir directamente a la entrevista. Estamos aquí en Tiro Federal, en General Enrique Mosconi, donde nos va a comentar el comisario Lucas Cocha sobre qué es lo que se va a entregar hoy en día sobre la capacitación que se realizó. Sí, buenos días. Lo que vamos a hacer hoy es el cierre de un curso que duró aproximadamente un mes y un par de semanas, en el cual estamos certificando operadores de escopeta. La finalidad, o mejor dicho, la prueba piloto, arrancamos con seccional cuarta, que son empleados de esa comisaría, de la cual soy jefe titular, y una capacitación que les ayudó a ellos a poder acrecentar su conocimiento en cuanto al uso de escopeta, más que nada a tomar conciencia los riesgos y la responsabilidad que conlleva el uso de una escopeta policial. No obstante ello, hubieron 16 que arrancaron el curso, bueno, terminaron certificados 10, los cuales hoy están presentes para recibir su certificado en manos del ministro, el señor Mosconi. ¿Va a venir el señor Mosconi a esta entrega de diplomas? ¿Esto es así? Sí, los estamos esperando a él y a la superioridad policial para empezar el acto, bueno, hacer la entrega del certificado, dar por finalizado este curso de operador de escopeta y asimismo dar comienzo a un nuevo curso de operador de escopeta que en este caso va a ser para la seccional quinta, que bueno, en cualquier momento va a estar llegando los efectivos que van a iniciar el curso este. ¿Comienza el día de hoy? Sí, comenzaría la semana que viene el curso con ellos. Al presidente Navarro Walter, presidente del Tiro Federal, quien prestó las instalaciones para que se realice esta capacitación y la va a seguir prestando, porque hoy comienza también, a la vez de finalizar, también comienza un nuevo programa para la seccional quinta. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. Bueno, gracias por visitarnos. Estamos finalizando el primer curso de escopetas y bueno, y continuaremos con la seccional quinta, trabajando con Lucas, Marcelo Labrador y bueno, colaborando un poco con las entidades, con la policía, por supuesto. Siempre colaborando en cuanto a la capacitación. Esto usted, a su opinión, siempre es interesante para que el personal policial esté capacitado y tenga las técnicas que se necesitan en cuanto a armamento. Sí, sin lugar a duda. El buen manejo del armamento y sacarle, digamos, que tengan el mejor recurso del arma es fundamental, ¿no? No solamente en escopetas, sino en todo lo que tenga que ver con el armamento, tonfa o lo que ellos necesiten, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, que falta poco para finalizar el año, de Tiro Federal con sus instalaciones? Bien, nosotros estamos, bueno, viendo el tema de la parte del quincho, que ya estamos trabajando. Hemos hablado algo con la gente del Ministerio de poder techar la parte de pistola 25 metros para poder seguir la actividad. Nosotros esta semana no tuvimos actividad por la lluvia. Se nos mezclaron, digamos, no vamos a tener que reorganizarlo acá a fin de año porque no tenemos lugar donde tirar en invierno principalmente. Así que bueno, la idea es esa, es tratar de terminar con el quincho que empezamos y después, como último, ver el tema de la posibilidad de techar 25 metros. Así que bueno, ese es el plan nuestro. Aquí con el oficial principal Avendaño, que ha finalizado el curso y está recibiendo hoy su diploma. ¿Cómo llevó la capacitación y cuál es el enriquecimiento que tiene de haber aprendido en esta capacitación? Bueno, la capacitación fue muy buena. El enriquecimiento es una manera para el personal de saber los elementos que utilizamos en el trabajo, los daños que pueden causar y bueno, más que nada, el aprender la utilización y los lugares en los cuales se puede utilizar la escopeta. ¿Cuáles fueron los resultados que sus compañeros le estuvieron comentando que ellos obtuvieron de esta capacitación? Bueno, lo que es mis compañeros, en la charla que hemos tenido en la cuadra del personal, el resultado de la capacitación le ha sido muy favorable para ellos porque cómo se compone una escopeta, cada pieza de una escopeta, digamos. Esto hace para la prevención tanto de la ciudadanía como de nosotros mismos. Claro, exactamente. No solamente hace una prevención para la ciudadanía, sino para con nosotros mismos a la hora de
utilizar las armas dentro de una dependencia policial o llevarla dentro de un móvil policial, los cuidados que hay que tener más que nada y bueno, las medidas de seguridad de la escopeta. Con personal de la seccional cuarta, quienes hoy recibieron el diploma por la capacitación que realizaron con la agente Cárdenas y la agente González. ¿Cuáles son los beneficios que ustedes han tenido al aprender de esta capacitación sobre lo que han adquirido hoy? Buenos días, primero. Y los beneficios son poder cada uno conocer mejor qué armas tienen para poder trabajar. Además esto es muy buena para nosotros, que nosotros recién comenzamos, somos agentes recién y estamos aprendiendo día a día en esta institución. Es muy bueno para nosotros poder que nos den capacitaciones o cursos para así nosotros saber manejarnos en la calle. Pero por lo general son los hombres que saben manejar escopetas y para nosotros está bueno porque si pasa algo sabemos cómo reaccionar también o qué hacer. Cómo resolver la situación con una escopeta sobre todo. Y coméntenos, ¿hace cuánto tiempo ustedes se han egresado del curso para ingresar a la policía? 2 años aproximadamente. ¿Y en estos 2 años es la primera vez que tienen este curso de capacitación? De escopeta sí, hemos tenido de tiro, pero de escopeta sí. De la 9 milímetros hemos tenido, sí, y de escopeta es la primera vez. Recuerden, señores padres, que no deben estacionar frente a las escuelas. Tienen prioridad los colectivos escolares. Y enseñemos con el ejemplo. Señor automovilista, su policía le recomienda no utilizar los celulares. Recuerden que entretienen y pueden ocasionar un accidente. Cuidémonos. Recomienda que si sos automovilista y tenés menores, que lo lleves en el asiento de atrás con su respectivo cinturón de seguridad. Es para resguardar su integridad física. También si sos peatón, recordá que debes cruzar por las sendas peatonales y por las esquinas. Y si por lo general estás en un barrio y no tenés sendas peatonales, cruzá también por las esquinas. Tu seguridad y la de todos vale. Te recomienda al señor automovilista que en caso de fumar o usarse el celular o música alta, distrae para la atención, para el manejo. Así que recomiendan que sean responsables en estas 3 situaciones. Desde ya, muchas gracias. Soy el oficial subinspector Gonzalo Mínguez Murillas, trabajo en la Policía Científica de Comodoro Rivadavia y paso a comentarles que, y con mucho gusto y orgullo, les paso a comentar solamente que tuvimos un segundo puesto
en un trabajo que se presentó en Colombia, en Cartagena de Indias, sobre un póster científico que trataba sobre identificación de cadáveres y restos humanos. La verdad que fue bastante sorpresivo la premiación. Ya bastante estábamos contentos con el tema de que haya sido seleccionado, de que pudiéramos viajar, de que pudiéramos representar a nuestra policía. Y la verdad que fue un logro estar ahí, la experiencia maravillosa por la cantidad de gente que hubo, la calidad del congreso que fue internacional. Me pude ver con muchos pares, muchos colegas de todos lados, de la misma Colombia, de España, de Estados Unidos, de Canadá, de Portugal, de Chile, de Uruguay. La verdad que estuvo muy bueno. Tuve la suerte también de conocer al fundador y actual director del equipo argentino de antropología forense. La verdad que estuvo bárbaro y para nosotros, para este humilde gabinete, la verdad que es muy buen logro. Me parece bastante meritorio, especialmente porque se hizo con el pulmón propio. No hay un presupuesto destinado solamente a la investigación. Simplemente esto es en el tiempo libre que tenemos, que lamentablemente con la cantidad de trabajo y el escaso recurso que tenemos, es poco, siempre el tiempo escasea. Por eso me parece más que todo meritorio el haber podido postularnos y el hecho de ganar un segundo puesto entre 26 postulaciones que había. Estuvimos 9 días en total, fui con mi familia, aproveché el viaje. Hicimos todas las excursiones que pudimos y 3 días del congreso me los aboqué solamente ahí. La verdad la experiencia fue genial, mayor. De allá, la calidad de gente, la camaradería que había con todos los colegas, la posibilidad de difundir y el contacto que hicimos con todos los países que más o menos te mencioné, había más, ya ni me acuerdo, pero están de todos lados. Física a cargo de la profesora Sonia Palma nos va a comentar de qué se trata y para qué sirve este departamento, porque mucha gente que nos ve no sabe que hay un departamento de educación física y es importante que el ciudadano sepa de que su policía tiene un departamento de educación física. Coméntenos de qué se trata este departamento. Bueno, nosotros, buenas tardes para todos, buenos días. Nosotros estamos a cargo de Rawson, ¿sí?, del área instituto. Yo soy la coordinadora de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia. Y bueno, la función de nuestro departamento, aparte de evaluar al personal policial, que es una de las condiciones de ascenso que tienen hoy el personal policial, hasta 40 años, es brindarle un servicio con personal especializado, o sea, con profesores, con profesionales. La idea es hacer un acompañamiento y que tengan un espacio de la policía y para la policía en cuanto a la actividad física. El personal es evaluado anualmente, también cuenta con clases, ¿sí? Distintas clases. También se hacen torneos internos de vóley, mixto, de integración. Hoy tenemos el orgullo de decir que tenemos personal ya retirado, que sigue participando de nuestros torneos, y eso es un orgullo para nosotros como departamento, ¿no? Es hermoso. Y
Bueno, también hacemos el acompañamiento en comisarías, se dan charlas, la idea también es por ahí poder llevar desde el departamento profesionales que les den un acompañamiento al personal policial en cuanto a los primeros auxilios, RCP. Bueno, proyectos hay muchísimos, seguimos trabajando, estamos con el mini torneo de la Olimpiada Atlética, queremos hacer más actividades para la policía. Llevo muchos años trabajando en la policía, vos fuiste alumna mía, y es mi proyecto personal en cuanto a la policía es más ambicioso, poder llegar a la familia policial. Dios quiera que se dé en algún momento, sería muy lindo. Y ganas hay y el equipo acá de trabajo siempre creando para la policía, para nuestra policía. ¿Cuál es el avance con la trayectoria que usted tiene en este oficio de profesora de educación física? ¿Usted ha visto el avance que ha tenido desde los años que usted ingresó hasta ahora? Porque se ve que el personal policial está más activo con esto de tener vida sana, de ponerse a entrenar, de buscar lugares donde puede ir a establecer esto que es la educación física. Mira, yo empecé siendo profesora civil en los cursos en la escuela, y luego pudimos trabajar en este proyecto tan lindo que es poder crear el Departamento de Educación Física. Se fue trabajando poquito a poco y yo siempre digo, la docencia es todos los días un poquito más, nos seguimos especializando, nos seguimos para darle el mejor servicio a la gente, por ahí a nuestros alumnos. Porque ya no serían el agente o el oficial o el subcomisario. Para nosotros son nuestros alumnos. Y tratamos de crear ese ambiente de tener una clase de educación física, ¿no? Que es importantísimo, que son todos iguales. Para nosotros no hay jerarquías. Hay un grupo de alumnos que viene a tomar una clase o viene a un torneo o nos preguntan. Nuestro objetivo sería que esto continúe y que podamos tener un lugar propio. Yo en eso, desde que empecé con esto, estoy con un lugar propio, que policía se merece tener un gimnasio para poder tener su espacio, su lugar, y decir, yo llego uniformado, ahí tenés tu locker, somos todos policías, este es tu espacio, trabaja tranquilo. Ese sería mi mayor deseo, ¿no? Ojalá que lo pueda ver. Y es lindo ver cómo el personal, tenemos a Isaac Martín, que se fue a Málaga, representando a su pueblo y a la policía del Chubut, y tantos otros, ¿sí?, que siguen entrenando, que preguntaron, profe, ¿esto cómo puede ser? Que ellos entrenan en grupos apartes, y eso es buenísimo también. Alentar al personal que se mueva, que haga actividad física. Una pregunta que me hicieron una vez es, yo cuando vaya a un suceso policial no voy a entrar en calor para actuar. Entonces mi respuesta fue, pero vos vas a actuar y no vas a tener, si estás entrenado, vas a tener menos riesgo de lesión. Y ese es nuestro objetivo, que el personal policial pueda actuar en función de su trabajo, que es muy respetable, y que no tenga que pensar, me voy a lesionar o tengo riesgo de lesiones. Que tome conciencia que hacer educación física y tener una vida saludable nos lleva mucho a tener menos riesgo en nuestra actividad policial. Y también que no sea solamente para el ascenso. ¿Puede comentarle a la gente, al televidente que nos ve, al ciudadano de Comodoro Rivadavia, que el policía igual tiene que una condición para ascender, que es esta parte de educación física, y tiene que tener unos puntajes en donde eso nos avala para poder ascender o no? Exactamente, bien. Dentro de las pautas que tiene que seguir el policía para su ascenso es esta, educación física.
Hay unas tablas que fueron creadas desde la policía para la policía. Hicimos este diagnóstico allá por el 2005 con todo el personal policial de la provincia y eso fue lo que nos ayudó a armar el grupo de profesores de toda la provincia. Nos ayudó a armar unas tablas donde está separado por femenino y masculino y este tienen un mínimo a alcanzar, ¿no? Y se trabaja en eso, hay clases para que el personal pueda ir a practicar antes de rendir. Siempre ellos tienen que, es una de las condiciones de ascenso esto, y se toman los tres últimos años para ascender. Tienen que estar aprobados, ¿sí? Después tenemos que tener en cuenta, y por eso la parte administrativa es fundamental para nosotros, porque hacemos seguimiento del personal que está con lesiones o que está con ART, o es otro tipo de seguimiento. Entonces, el personal administrativo de este departamento hace ese seguimiento y es el que a nosotros nos da la información de que tal persona de tal comisaría tiene que ir a un diferenciado. El diferenciado es que nosotros nos acondicionamos a qué es lo que puede hacer esa persona, ¿sí? Entonces le damos la posibilidad a todos para que puedan asistir y aprobar a todo el personal. Coméntenos algo muy importante. ¿Cuántas personas trabajan en este departamento y qué nombre a cada uno? Porque es muy importante para nuestra institución. Bien, en este departamento somos cuatro profesores de educación física y una administrativa. La administrativa es Claudia Palma, mi hermana. Después está Elim Jaramillo, está Juan Pablo Carrizo, yo, Sonia Palma, con estado policial. Y tenemos al profesor Alfredo Navarre con 12 horas cátedras y él es civil, a cargo de las clases. Muchas gracias, señora, por la entrevista. Nos encantó todo lo que nos comentó. Para el televidente va a ser muy útil saber que también su policía tiene que entrenar. Y le quisiera dejar algún mensaje al personal policial, sobre todo. Bien, que vamos a seguir con las visitas, si Dios quiere, a las comisarías, porque lo estamos haciendo, incentivando la actividad física, la vida más sana. Y bueno, vamos a seguir visitándolos y escuchando también, porque por ahí tenemos algunas sugerencias de los alumnos, que está bueno eso también. Y el acercarnos a la comisaría tenemos eso, ¿no? El ida y vuelta y el que podemos, por ahí nos dicen, profe, ¿qué tal si hacemos tal y cual actividad? Y ahí ya abren otra puerta y eso está bueno, eso es lindo, es rico. ¿Cuál es la nueva dirección? Porque eso hay muchos policías que todavía preguntan, ¿y cuál es la nueva dirección? Porque ustedes hace poquito fueron trasladados acá a la escuela 169. Sí, estamos en la vieja escuela 169, acá en el Estela Maris, al ladito pegadito a la comisaría de la mujer, y verificación, la planta de verificación. La verdad, el cambio ha sido positivo, agradecemos a todas las personas que nos han ayudado de una u otra manera a tener este nuevo espacio, eso no lo quiero dejar pasar, porque en el momento que tuvimos que dejar el lugar donde estábamos, no sabíamos. Y bueno, siempre están esas almas lindas que aparecen y te ayudan y de corazón. Entonces eso es muy bonito y agradecida totalmente a las personas que nos ayudan. La Unidad Regional te recomienda que si sos automovilista y tenés menores, que lo lleves en el asiento de atrás con su respectivo cinturón de seguridad. Es para resguardar su integridad física. También si sos peatón, recordá que debes cruzar por las sendas peatonales y por las esquinas. Y si por lo general estás en un barrio y no tenés sendas peatonales, cruzá también por las esquinas. Tu seguridad y la de todos vale.
Nacional te recomienda al señor automovilista que en caso de fumar o usarse el celular o música alta, distrae para la atención, para el manejo. Así que recomiendan que sean responsables en estas tres situaciones. Desde ya, muchas gracias. Educación física, en la división de educación física, en donde nos vamos a entrevistar con Jaramillo Elim, quien es profesora y nos va a comentar sobre la mini olimpiada que se va a llevar a cabo en nuestras filas policiales, y nos gustaría que nos comentes de qué se trata esta mini olimpiada. Bueno, la mini olimpiada comienza ahora el día 8, 14:30 horas. En la pista de kilómetro 4 se va a realizar los días lunes, miércoles y viernes. Se le dio invitación a todas las comisarías, de las cuales tenemos 7 equipos, de entre máximo 10 participantes, y casi todas completaron las 10. Las pruebas consisten en las que tomamos anualmente, sería abdominales, flexiones, salto, le sumamos carrera 100 metros y una posta de 4x4, de 400, 4x400 vendría a ser. El objetivo fundamental de la mini olimpiada es motivar al policía a que vaya a rendir todos los años. La idea fue buscarle la vuelta de que el policía vea, ah no, yo salto 2.40, puedo saltar 2.45. Motivarlos en ese sentido. Tenemos como finalidad que se fomente más la camaradería, el compañerismo. La idea en un principio fue hacerlo un solo día, que era el 21 de septiembre, pero no pudimos llegar a hacerlo. Y era que vayan todos los de ese turno a hacer hinchada. Lo que buscamos es eso, que el empleado se motive para ir a rendir. Más que nada eso. Ten en cuenta lo de la sana competencia y además, ¿no? Bueno, tenemos... En las pruebas sí o sí tiene que participar un masculino y un femenino. Tenemos mínimo 4 empleados, que puede uno solo participar en todo, menos en el tema de la carrera con relevos, porque si no iban a correr 400 metros. Ahí sí tenemos como obligación de que sean 2 participantes, 2 femeninos y 2 masculinos, por el tema de que no todos son atletas, no todos están en actividad física diaria, y por ahí el tema también de la salud, ¿no? Para cuidar eso, de las lesiones, prevenir una lesión. Por ahí me corre los 100 metros y me viene a correr después 800, entonces no. Y por suerte estuvimos bastante entusiasmo, bastante respuestas de los policías que han venido. Tenemos ya récord en, ya saben ellos más o menos el récord en salto, tenemos una femenina de la segunda y un chico de un muchacho de criminalística con el salto de varones. Coméntenos, el objetivo es insertar al policía también a que tome como propio la parte de educación física. Y también en esta olimpiada es fomentar el trabajo en grupo. Claro, sí, fomentar el trabajo en grupo y más que nada eso, que los empleados se unan, porque también ellos tienen en otro tipo de participación. Tenemos muchos empleados en policía, ¿no? Que son atletas, que están en los grupos de running y eso. Así que más que nada por eso, ir buscando ahí los exponentes que tenemos, buscar eso. Tenemos este muchacho que está en salto, él salta 2.65. 3 metros dice que llegaba a saltar. Y la femenina que tenemos salta máximo 2.10, que son exponentes que tenemos que hay que
O sea, nosotros la idea es destacar eso. Por eso queremos darle, vamos a darle premio a primer y segundo en comisaría, ¿no? Y después acá es destacado en abdominales, flexiones, salto y en la carrera de 100 metros. Como para incentivar también a que no, el año que viene me preparo y quiero sacar el récord yo. Y en un futuro sería lo ideal competir con, participar, ¿no? Con las otras unidades regionales. Esto sería entonces la mini olimpiada acá en Comodoro, pero el objetivo más máximo sería hacer una olimpiada a nivel provincia y que se puedan competir entre unidades. Sí, la idea futuro sería eso, que sería lo ideal, ¿no? También tenemos ahora para esta mini olimpiada terminaría ahora el 5 de noviembre. Tenemos pensado si se puede llegar a hacer, ¿no? Tenemos que ver el tema de la pista, si está y eso, hacer de en pareja o de a cuatro. Y ya que no sean solo de una misma comisaría, sino que armen ellos el grupo. También cabe aclarar que los participantes pueden ser administrativos o que están fuera del programa, pero sí o sí tienen que ellos dos, en esos dos casos, nos firman un deslinde de responsabilidades y nos presentan un certificado médico que conste que están aptos. Y los empleados que están dentro del programa tienen que tener vigente el apto médico. Una consulta, aquel policía que esto no tenía ni idea y quiere anotarse, ¿lo puede hacer? Y ahora ya cerramos las inscripciones porque los grupos ya están completos. Hubo en el caso de criminalística que le faltaban mujeres, entonces unieron de unidad. Entonces se le dio la posibilidad a todos los grupos, a todos los equipos que sumen un personal de afuera, que no sea de esa comisaría. Por ahí si quedó alguno y le falta alguna comisaría que no agregó de un grupo de afuera, se pueden sumar, sí. Sí. Y bueno, y la idea es de los que no se enteraron, hacer esta en parejas o de a cuatro. Está bien. Y comentanos de vuelta los días y los horarios, porque aquellos que no se anotaron pueden ir a presenciar esta mini olimpiada y hacer porra por su equipo, ¿no es cierto? Esto es así, porque es fomentar la unión de la policía también con la parte de educación física. Sí, sí. Es los días lunes, miércoles y viernes se van a realizar, empiezan el día 8 hasta el 5 o 7 de noviembre. Siempre lunes, miércoles y viernes, 2:30 de la tarde. Es en el horario que tomamos la prueba anual. Así que ya saben. ¿Cuántos profesores van a estar trabajando en esta mini olimpiada? Y estamos, bueno, yo, el profesor Carrizo, Juan Pablo, y el profesor Navarre Alfredo y Sonia Palma, igual, seguro que ahí acompañando igual. Coméntanos, aparte de esta mini olimpiada, ustedes como departamento igual tienen algunas otras actividades que corresponden a vóley y a qué otro deporte se está realizando para el personal policial. Y está en la escuela en el Hipólito Yrigoyen, está ya el campeonato de vóley, segundo campeonato en el año, se termina para el Día de la Policía, se va a sacar ahí la final, ¿no? Está los martes y jueves de 18:30 a 20, se están jugando los partidos. También tienen 7 equipos en este campeonato. Tenemos también los espacios que son de acá del departamento, que sería ese en la escuela, a la par del campeonato del partido de vóley, está un profesor para los que quieran ir a entrenar. Y yo estoy los martes y jueves también de 20 a 21 en la Escuela de Arte, con un espacio para los empleados que quieran sumarse. También tenemos natación martes y miércoles de 8 a 9 de la mañana, que ese es para todo. Está abierta ahora la inscripción nuevamente, porque vamos renovando, por ahí hay empleados que se los ha trasladado y no pudieron seguir. Entonces siguen sumándose espacios. Para todos los interesados está abierta la inscripción. Solo tienen que llamar acá, los anotamos en el huergo, van y es solamente abonan solamente el carné, que es del huergo. Después todas las actividades son gratis. Para mí natación es fundamental por el tema de que tenemos el mar, no para que aprendan a rescatar o por ahí, solamente que aprendan a flotar o por ahí si los llegan a empujar, hay un hecho y no se meten a sacar al que se está ahogando, pero sí lo empujan o caen, por lo menos saber flotar o saber sacarse los borcegos, el chaleco. Para mí es fundamental, natación acá es fundamental para el empleado policial. Como así también los primeros auxilios y demás, ¿no? Que uno, obvio, tiene que estar capacitado y seguro al momento de hacerlo.
Este año no pudimos llevar a cabo el tema de primeros auxilios, pero sí estaba en nuestro listado de actividades este año dar la capacitación de primeros auxilios. Como así también el tema de una charla de nutrición y eso, que eso vamos a ver si lo podemos llegar a concretar. Todas estas actividades que quedan pendientes seguramente van a ser para el año 2019 y con más propuestas que ustedes están trayendo de acá del Departamento de Educación Física. Sí. Esto de la nutricionista está muy buena la idea, la especialista igual nos daba todas las herramientas como para que los empleados, por ejemplo, que aprendan a comer, que tengan... por el tema del horario, ¿no?, del policía, que se alimenta mal, qué comidas comer, en qué horarios, y también planes de nutricionales, ¿no?, sumados al ejercicio físico siempre. La experiencia que te lleva a estar trabajando en este departamento, ¿ves que en la actualidad se ve más lo que ustedes han fomentado en el personal policial, que están más activos con respecto a la educación física? Sí, yo hace, bueno, en agosto hice un año que estoy acá en el departamento, y este año por lo menos en mis clases se ha sumado mucha gente. También está, para aclarar, ¿no?, que todo el personal que tiene algún impedimento, tanto sea lesiones o por alguna enfermedad o por sobrepeso, ellos pueden realizar el apto parcial, y ahí el médico de Rawson decide si lo, él da el, ve si lo manda a las clases o a rendir lo que él puede. Por eso tenemos personal en el diferenciado, el cual tiene que tener un seguimiento, por ejemplo, si está por sobrepeso, tiene que bajar, y se les da siempre en las clases acorde a lo que el empleado puede hacer. Son adaptadas a todos los empleados. Siempre tenemos en cuenta eso en las clases. Muchas gracias por la entrevista, enriquecedor todo lo que comentaste, porque es fomentar vida saludable tanto para el personal policial y que lo lleva a la práctica también en la familia, sobre todo porque somos parte de esta sociedad y lo importante es tener buena salud. Muchas gracias. Bueno, de nada, buenas tardes. Espero que haya sido de su agrado toda la entrevista que hemos hecho. Y recuerden que los días miércoles 22:15, como los domingos a las 20 horas, van a estar viendo nuestro programa por aquí, por la pantalla de Canal 9. También están los números de teléfonos para dejar sus sugerencias.